Pues nosotros nos conocimos en el 2009, en el cumpleaños de mi prima Elisa, que ella estaba celebrando los 50 años, y mi prima pues nos invitó a una fiesta sorpresa y Coqui pues era el fotógrafo. Ahí fue cuando yo primera vez le eché el ojo, ¿verdad? Y quería invitarla a bailar salsa, me acuerdo, pero no se me dio. Pero después de que se acabó la actividad, pues logré hablar con ella, con la mamá y la hermana, y ahí entablamos amistad, y pues de ahí sé que la prima de ella, sin saberlo, pues fue la causante de que nosotros nos conociéramos. ¿La primera cita? Yo estaba bien nerviosa. Pues eso fue para una salida de un cine que yo la invité, y ella me decía: ah, pues sí, para invitar a mi hermana también para que vaya. Yo: no, olvídate de tu hermana. Si tu hermana no puede, está bien, no te apures, es contigo que quiero salir. Yo estaba bien nerviosa en la primera cita. Y entonces ahí fue que entonces ella por fin accedió, después de varias insistencias mías de decirle: vamos a salir. Y no dejaba de, bueno, yo nunca me callo, pero no dejaba de hablar, estaba bien, bien nerviosa. Y yo creo que esa fue una, si no la primera, una de las primeras veces que ya nos estábamos viendo con otros ojos. Pues nosotros fuimos para Piñones. El restaurante, honestamente, yo no me acuerdo cómo se llama. Pero sí tenía una vista hacia la playa. Y me acuerdo que había luna llena. Y después que nosotros estábamos comiendo, empezamos a caminar por la roca. Y ahí estaba la luna llena bien bella. Y él ahí coqueteándome. Y yo estaba nerviosa. Ella, lo más atractivo. Pues mira, si supieras que honestamente al principio Coqui yo siempre lo vi como un mejor amigo. Era mi mejor amigo. Honestamente no le encontré nada atractivo. De primera instancia. ¿Puedo decir las nalgas? De primera instancia, no. Nosotros éramos mejores amigos. Inclusive yo le daba hasta consejos de lo que él tenía que hacer para ir conseguir pareja. Pues es que no se puede negar sus atributos. Ella sabe. A mí me encantan los ojos, las manos, todo. A mí me encanta todo él, pero los ojos me encantan. Me encanta la sonrisa, los ojos. Es un empate entre todos. Eso es lo que debo decir, un empate entre todos. Lo que admiro es que él es bien dedicado en su trabajo y perfeccionista. Y todos los días me enamora. Todos los días, y a mí me encanta eso de él. Admiro de Erika que ella es bien soñadora, trabaja mucho y se esmera mucho por lo que quiere. Cosas que quizás uno ve inalcanzables, ella dice: no, pero vamos a hacer lo que se puede, ¿por qué no? Y ella es la que me ha enseñado a creer más en uno, a ver las cosas más alcanzables, más posibles. Desde la segunda cita, que fue en Café La Plage, yo me di cuenta que Coqui era la persona para mí. Ahí yo me di cuenta que yo estaba totalmente enchulada de él y que todas las características que yo buscaba en un hombre las tenía él. Desde que la vi, pues ella me atrajo. Él me dijo: nunca olvides olvidar, porque de la primera cita yo me quería olvidar. Porque yo no lo aceptaba, yo decía que estaba en negación, no, era mi mejor amigo y eso ya pasó, pero de la segunda cita yo dije: no, esto de verdad que él es para mí siempre, para siempre. Precisarte un momento exacto de cuándo fue que yo empecé a soñar más con ella, o soñar más el ser su pareja fiel ahí, pues realmente no sé, pero siempre estuve ahí como que echándole el ojo desde que la conocí. Disfruto todos los momentos que paso con él, desde comer cupcakes hasta lavar ropa, de ventanas, de todo. Me gusta hacer de todo. De lo más que a mí me gusta hacer con Erika, a veces es incluso hasta nada. Y cuando tú encuentras a esa persona que tú puedes sentirte cómodo haciendo nada, solo estando tirado quizás en el sofá, en la cama, lo que sea, y no aburrirse de esa persona que está al lado tuyo sin hacer una actividad particular, pues para mí eso es algo bien bonito. Nosotros nos decidimos casar, yo creo, desde la primera semana que nosotros nos hicimos de novio. Estábamos hablando ya de boda sin que él me comprometiera a mí. Ya yo llevaba tiempo planeando proponerle matrimonio. Estaba esperando a poderle adquirir la sortija para hacerlo oficial. El compromiso fue bien espectacular porque él me dijo que tenía una reunión con un cliente. Y me dice: Erika, por favor, planchame esta camisa, que es una reunión bien importante. Y este pantalón, de verdad, que hoy sí que voy a hacer el negocio. Y yo: pues claro que sí, mi amor, yo sabes que te apoyo siempre.
sí, hoy es un día especial. Y yo, pues, está bien, perfecto. Y le plancho la camisa y yo me voy al trabajo, que yo trabajaba en el aeropuerto. Yo trabajaba en áreas restringidas, que solamente con ID se podía pasar por allí. Pedí a través de un familiar del compadre de Erika, pedí un pase para no tener que coger pagar un vuelo para poder entrar después de los gates. Él me comprometió dentro del restaurante donde yo trabajaba. Y entonces se pusieron en complot un par de compañeras mías de trabajo, hasta que él estaba escondido en una mesa. Y ahí fue que él me comprometió con unas flores hermosas. O sea, empecé a llorar. Salió como planeado, pero pues uno siempre se queda como que, oye, hubiera hecho esto mejor o hubiera hecho esto otro. Pero de todas formas se dio bonito dentro de todo y la emoción estuvo. Eso fue épico porque yo dije, ¿cómo lo hiciste para entrar acá adentro? Ese la ingenio. Y allí estaba y me dijo unas palabras hermosas. ¿Qué significa para mí mi mundo? Si él no está, estoy aburrida. Sí, todo. Mi complemento, mi pollo, mi juguete viviente, Coqui, es todo para mí. Ella significa el mundo para mí. Mi bailarín, mi chef preferido, mi fotógrafo preferido. Él es mi todo. Ya yo no me veo viviendo sin ella. Es todo para mí, en realidad.